Amazing. Gracias. Me gustaría agradecer la invitación de José y de Carmen. Me parece una iniciativa muy interesante, que se incluya la innovación científica como parte de los proyectos de innovación educativa, ¿no? La innovación educativa, uno de los temas siempre olvidados en la educación, y tuvo una iniciativa muy interesante. Pero me gustaría agradecer la grabación de Jesús y de Manuel, que van a hacer Amazing. Mira, esta charla surgió en Bilbao, en el evento Amazing Bilbao. Me pidió José Tito, me pidió hablar de la máquina para químicos. Yo debo confesar que he colaborado un poco con Marcos Químico. Yo soy una persona que colaboro con mucha gente, porque yo utilizo fundamentalmente la planta como instrumento. Yo me siento como el albañil. O como el técnico utiliza un desbloqueador, utiliza una cierta herramienta, yo domino ciertas herramientas, pero las herramientas que yo domino, a mí me gusta que sirvan para algo. Yo entonces intento colaborar con mucha gente. Yo he colaborado con gente que está relacionado con química, pero no específicamente con química, sino que está relacionado con química aplicada a la biología. Es decir, biólogos, bioquímicos, informáticos, bioinformáticos. Yo fui el miembro de este proyecto de ANAO, proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, sobre biología de sistemas, en el que se pretendía aplicar herramientas informáticas. Entonces ese proyecto lo que queríamos estudiar ciertas herramientas aplicadas a una ruta metabólica, a uno de los sistemas que hay en todas las células vivas, que es la red de las polialinas. Son las sustancias que no hablamos de ellas. Y en el marco de ese proyecto yo me incorporé a aportar un poquito de magramia. Yo estuve trabajando con varios becarios, con Pablo, con Ian y con David, en el desarrollo de algunas de las técnicas que voy a contar hoy, por si pronto las voy a contar a un nivel muy básico, sin entrar en detalles técnicos. Las coordinadoras del grupo de biólogos era Francisca Sánchez y del grupo de bioinformáticos José Alcalá. También he colaborado con gente de la Politécnica de Valencia. Y vivimos en Málaga a Emilio Navarro, que es físico, y que está trabajando fundamentalmente en biología sintética, que es una rama de la biología que ahora en este momento de moda. Básicamente utilizar seres vivos como reactores químicos. Es decir, en lugar de yo tratar de imitar a las células en un laboratorio con recipientes, trato de usar la propia célula, por ejemplo, y poner ahí las células. Ellos están trabajando intentando que ciertas cianobacterias fabriquen más hidrógeno del que fabrican. Es una cosa todavía muy más inicial. Y bueno, con motivo de, esa, de que teníamos a Emilio en Málaga, lo tuvimos durante un par de años, pues mi partido de un curso de ingeniería. Parte de la que voy a contar va sacada de la prensa que yo utilicé en este curso. Bueno, olvidando esos detalles, centrémonos en lo que queremos hablar. Queremos hablar de las matemáticas aplicadas a la vida. La primera pregunta de un matemático es: ¿qué es la vida? Lo que yo tengo un defecto, yo me siento al lado,
porque mi trabajo es una realidad mágica, tenemos el efecto de que necesitamos definiciones de las cosas. Y la vida, la conciencia, la comida, hay muchos conceptos muy difíciles de definir. Yo voy a utilizar la definición que utiliza la NASA. La NASA necesita definir lo que es la vida porque tiene proyectos de búsqueda de vida en planetas, en búsqueda de señales de vida, etc. Y la definición que da la NASA de sistema vivo es la de un conjunto de reacciones químicas que no necesitan que alguien les dé energía, que son capaces de coger energía del medio, del todo, y que se reproducen. Y su reproducción y su interacción con el medio está controlada por las reglas de Darwin de la selección natural. Es decir, son un sistema químico autosostenido que evoluciona de forma natural. Pablo se pregunta, ¿un virus es un ser vivo? Bueno, ese tipo de cuestiones no las voy a plantear. ¿Vale? Los sistemas vivos en los que yo me he centrado y que me voy a sentar en esta charla son sistemas vivos capaces de reproducirse, de alimentarse, de sobrevivir en un cierto entorno. Hay muchas bacterias primitivas que son bacterias parásitas. Son bacterias que viven de todas las bacterias, que necesitan de toda la maquinaria de esas otras de bacterias para poder sobrevivir. Cuando hablamos de bacterias muy, muy, muy sencillitas, pero capaces de vivir por ellas solas, la familia estándar más estudiada de bacterias son los micoplasmas. Los micoplasmas, que tienen más poquito de micoplasma, son bacterias que son las bacterias que siempre se comentan cuando se habla de genomas vivíferos. Cuando hablamos de bacterias con un genoma muy, muy, muy reducido. Estamos hablando del orden de entre 700 y 800 genes. En el año 2010 se utilizó el micoplasma para proponer la posibilidad de vida artificial. Esto siempre ha sido muy criticado. Realmente no está muy claro que lo hayan logrado. ¿Pero qué hicieron? Lo que hicieron fue a un micoplasma, a un tipo de micoplasma, quitarle el ADN, quitarle todas las proteínas, vaciarlo. Y ahora coger en un laboratorio y fabricar una cadena muy larga de ADN. Esa cadena muy larga de ADN contenía cosas, por ejemplo, una página web codificada con nucleótidos. Y una serie de marcas que especifican que ese ADN está conectado con la familia del señor. El candidato premio Nobel, que probablemente no lo reciba. Y cogieron ese ADN fabricado artificialmente en el laboratorio y se lo pusieron a la bacteria. ¿Vale? Ojo, el ADN de una bacteria parecida lo cambio ligeramente, lo fabrico en el laboratorio, igual, y se lo meto. Y logramos conseguir que esa bacteria se reproduzca. Ahí hay muchísima maquinaria, por ejemplo, los ribosomas. No le quitaron los ribosomas. Pero si le quitaron los ARN mensajeros que pudieran estar codificando proteínas de la bacteria. ¿Pero en qué sentido es tu vida artificial? Bueno, depende de la definición de lo que podemos vivir. Para los que trabajamos o hemos hecho alguna cosita en biología sintética, en lo que es tratar de utilizar las células como reactores químicos, este tipo de bacterias nos interesa. Porque son las bacterias que tienen el genoma más sencillo. Yo, si añado a una de nuestras células un conjunto de reacciones químicas nuevas, altero su ADN para que aparezcan nuevas proteínas y utilizando esos metabolitos fabriquen cosas nuevas, me encuentro con que me es muy difícil saber cómo afecta lo que yo he añadido al resto de las células. Sin embargo, tengo una bacteria muy, muy, muy sencilla. Puedo creer que soy capaz de controlar. Pues bien, el objetivo de esta charla es mostrar que incluso en una bacteria tan sencilla como el tipo de bacterias,
a hacerlos muy difícil. Entender cómo funciona en detalle una bacteria es muy difícil. Y se requiere técnica práctica. Se requiere técnica matemática que nos ayude a comprender, a entender ese funcionamiento. Es así. Os voy a asustar y os voy a presentar el conjunto de reacciones químicas, no se ve bien, de la bacteria que se supone que tiene el genoma mínimo más pequeño. Esto es un trabajo de español, Luis Serrano, que es un gran especialista en biología sintética, y que lo que está estudiando las bacterias como reactores químicos. Lo que quiere es poder añadir a una bacteria lo que él quiera, algo que diseña, ¿sí? Y tenerla controlada. Estas son bacterias que son capaces de curar en un tubo de ensayo, le ponen los nutrientes adecuados y la bacteria se reproduce. Este genoma es lo más sencillo y ya os fijáis que es parece complicado, por lo menos sale la gente. Está dividido en bloques, en cajas, y tiene 189 reacciones químicas. Las reacciones químicas en una célula, ahora mismo por qué, necesitan ayuda, necesitan que haya sustancias que faciliten que se produzca la reacción química. Estas sustancias se llaman enzimas, son catalizadores. Tiene 129 enzimas. Y, bueno, si queréis, hay 689 genes que codifican proteínas. Y bueno, las bacterias, ya incluso las bacterias tan sencillas como esta, tienen ARN, pequeños trocitos de ADN, que se convierten en ácidos nucleicos cortitos que tienen actividad catalítica o que tienen actividad activa. No sé si os acordáis cuando salió el proyecto genoma humano, se decía, ¡qué barbaridad! Hemos descubierto que un humano tiene tantos genes como una mosca de vinagre. Los humanos somos mucho más complicados. Porque resulta que tenemos muy poquitos más genes que un gusano, que un nematodo. Pero es que un nematodo es muchísimo más sencillo. Claro, lo que no nos contaban era que el ADN de una mosca de vinagre es más corto que el humano. Tiene más o menos el mismo número de genes, pero mucho más. ¿Y por qué la cosa? Ah, porque tiene ADN basura. Hay ADN que no sirve para nada. Tiene mucho ADN que está ahí que no sirve para nada. Entonces, por 10 años, hemos descubierto que el objetivo del proyecto genoma humano, que era conocer los genes del humano, no tiene repercusiones bioéticas claras. No las tiene porque eso no es nada, no sirve para nada. Conocer el genoma, los genes, con la definición del año 2000, no sirve para nada, porque el genoma de la ADN tiene muchísimas cosas. Tiene más cosas que nosotros. Y eso está trabajando ahí. Por ejemplo, vosotros tenéis neuronas que llegan desde aquí, desde el coxis, hasta la punta del dedo meñique, que tienen más de un metro de largo. Y tenéis células pues, como un eritrocito, como un glóbulo rojo, que son extremadamente pequeñas. Pero ambas células tienen idéntico ADN. Entonces, ¿cómo es como decir que el ADN fue idéntico entre un elefante y una gallina? Entonces, no se parece nada. ¿Qué pasa? Que aunque tienen el mismo ADN, no se expresan las mismas proteínas. Hay unos mecanismos de control, hay unos mecanismos de decisión que deciden que un célula tenga ciertas proteínas, tenga ciertas reacciones químicas y tenga cierto tamaño, tenga cierta forma y tenga cierta función, y que otra célula con el mismo ADN tenga funciones completamente diferentes. Esos mecanismos todavía no lo entendemos. Esto, por ejemplo, cuando hablamos del tema del epigenoma, estamos trabajando, se está trabajando en tratar de codificar el epigenoma humano. No recuerdo, el glosato son unas 200 tipos de células diferentes las que tenemos en el cuerpo humano, y esas 210 tipos de células expresan genes distintos. Y tienen los ARN no codificantes para controlarlas de manera diferente. El parecido que hay entre un coche y una bicicleta. Y eso no tenemos. Si queremos hablar de biomédica, del genoma, tendremos que entenderlo. Y ya hay gente que lo está tratando de entender, pero no es fácil. Entonces, cuando se dice que el hombre es un mono
comparten el 99% del genoma, o el 99,8% o el 95%, lo que digan, depende de que lo diga, en realidad os están engañando. Estamos compartiendo lo que viene de los orígenes a través de la evolución. Pero hay una complejidad de control de todo ese sistema génico que es un gran desafío. Y para entender toda esa complejidad, incluso los biólogos se están dando cuenta de lo químico que saben. Os voy a destacar un trocito de la red de este micoplasma, que por cierto es un micoplasma, no penséis que es una cosa de poca utilidad práctica, mata unos 20 millones de niños en el mundo, porque genera una neumonía, que aunque en Europa la tenemos más o menos controlada, como el 40% de las neumonías en niños son debidas a enfermedades, a los conserves, a Luis Arrano, se le importa poco, o perdón, se Luis está bien. A Luis Arrano, eso le importa poco, porque él trabaja en biología sintética, pero a otra gente que investiga el centro de genoma sí le importa mucho. Voy a destacar la red, la ruta metabólica del metabolismo de la metianoma. Para entrar un poco a la idea de cómo van este tipo de cosas. No sé si lo sabéis, pues la metionina es un aminoácido que forma parte de las proteínas. Vosotros tenéis que comer comida porque ciertas sustancias vuestro cuerpo no es capaz de fabricar. Y una sustancia tan importante como los aminoácidos, que son las piezas con las que se construyen las proteínas, pues muchos aminoácidos no somos capaces de fabricar. Se llaman aminoácidos esenciales, donde necesitamos extraer del medio, del entorno, de los nutrientes, de esta parte de la tierra. Y hay otros aminoácidos que sí somos capaces de fabricar, por ejemplo, nuestro cuerpo fabrica la cisteína. Pero tengo una pequeña red en la que esta bacteria de citoplasma fabrica a partir de una sustancia que recibe de los alimentos, una sustancia que necesita para formar proteínas. Aquí hay tres reacciones químicas, estos tres aquí son reacciones, son enzimas. Entonces aquí la metionina pasa a un estado en el que se recibe un grupo adenosín. El ATP, la molécula de energía, básicamente es una molécula que tiene como un núcleo y tiene tres grupos fosfatos. Esa molécula de grupos fosfatos es muy bueno para recibir energía, para obtener energía. Pero tiene una reacción química en la que la metanona recibe un grupo y cambia de nombre, recibe y se convierte en S adenosín metanona y acepta consumir una molécula de energía. Tenemos una reacción química, tenemos una segunda reacción química en la que en una bacteria tan sencilla como esta interviene la propia molécula de ADN, algo que en nuestras células no ocurre, tenemos protegida del núcleo, parte del núcleo. Entonces, de uno de los aminoácidos, que es la citosina del ADN, se le roba parte de su estructura. Un cometido, un cometín, y convertimos esa sustancia en una sustancia metilada con ese grupo y lo quitamos de alguna de las fases que se encuentran en el ADN. Y finalmente tenemos un último paso, que es bastante natural, que es devolver la sustancia a la adenosina y devolverla a un cisteína. ¿Veis que son tres reacciones químicas? ¿Veis que estas tres reacciones químicas forman una cadena? Forman una cosa fácil de entender. Mucha gente, durante el siglo XX, los biólogos sabían muy poca matemática. Y sabían muy poca matemática porque no necesitaban saber. No necesitaban saber matemáticas. Y no necesitaban saber matemáticas porque pensaban que la biología era sencilla. Que el funcionamiento de los seres vivos consistía en secuencias de reacciones químicas ordenadas. Una sustancia con una enzima se convierte en otra sustancia. Y esa otra sustancia con otra enzima se convierte en otra sustancia. Y así, ciertas reacciones eran circulares y otras reacciones eran directamente lineales. Yo no necesito mucha matemática para entender ese proceso. La gente piensa de manera lineal. Una cosa causa lo siguiente. Es una sucesión de causa. Esa visión
que todavía tienen muchos biólogos en su cabeza, con una visión que ha modelado toda la biología del siglo XX, es lo que ha empezado a cambiar hace unos 10 años. Hace unos 10 años hemos descubierto que esta visión de ver las cosas como cosas encadenadas. Por ejemplo, aquí tenemos cómo funciona un motor de un coche. ¿Cómo funciona un coche? Pues cogemos sus diferentes piezas, las partimos, las ordenamos y creamos un engranaje de una cosa provoca otra. ¿Vale? Esto es un comercial de Honda, bastante famoso. Pero esto es por la idea. Esta es la idea que tenía en la cabeza los biólogos. Si quiero entender un coche, tengo que entender un coche de esta manera. Vosotros me diréis, pero que de esta manera yo soy capaz de entender un coche. Ese es el problema que se han encontrado los biólogos alrededor del año 2000. Que entendiendo la realidad bioquímica de una célula de manera ordenada, no podemos entender su funcionamiento. A finales del siglo XX, muchos biólogos pensaron que si es verdad, es verdad, la biología no es lineal, es orgánica, está organizada en compartimentos. Las reacciones químicas son como de un compartimento, ciertas reacciones químicas están bien definidas en un compartimento y de vez en cuando, como aquí, cuando se cambie de mesa de billar, de vez en cuando un cierto compartimento se interacciona con otro lugar. Tenemos un grupo de reacciones químicas que en ciertas sustancias es compartida por otro grupo de reacciones químicas. Pero hay dos grupos de reacciones químicas que funcionan de manera independiente. Lo que descubrió los biólogos fue una cosa absolutamente sorprendente. Se publicaban artículos del tipo, nadie podía imaginarlo, pero esta sustancia afecta a él, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? No, un bloque. Aquello es un bloque, está separado, y la comunicación es muy esencial. Todo eso generó una necesidad de los biólogos de tratar de buscar matemáticas para entenderlo. Por otro lado, también ocurrió una cosa sorprendente en el siglo XX. A mediados del siglo XX, muchos matemáticos, ingenieros, científicos, físicos, se dieron cuenta de que problemas extremadamente sencillos son imposibles. Por ejemplo, tienen dependencia respecto a las condiciones iniciales. Aquí tenemos un péndulo doble y los tres péndulos, formados en independencia, han empezado más o menos en la misma posición. Sin embargo, cada movimiento de cada péndulo es completamente diferente. Es un movimiento caótico, un movimiento casi impredecible, como el tiempo meteorológico, como el famoso efecto mariposa. Un pequeño vórtice que yo genere aquí mientras estoy hablando, puede salir de esta habitación, propagarse, acabar provocando dentro de dos años un huracán en Brasil. Así, muy barato. O sea, que no puede ocurrir, pero sí en otros lugares. Eso también llevó a muchos biólogos a pensar, ¿puede ocurrir esto con reacciones químicas? ¿Puede ocurrir esto dentro de una célula? Muchos biólogos dijeron, ¡no! ¿Cómo va a ocurrir? Es imposible ocurrir eso. Sin embargo, hay muchas reacciones químicas que tienen un comportamiento ese. Aquí voy a presentar la, no sé si arranca, la reacción química de Belousov-Zhaonis. Es una reacción química en la que tengo dos sustancias y una reacción química en la que ambas sustancias pueden oscilar. ¿Vale? En una cierta región del espacio domina una sustancia, esa sustancia va creciendo su concentración hasta que llega un momento, llega un límite, y así que la otra sustancia empieza a crecer y esta decrece. Y tenemos una alternancia de los colores. En este vídeo, que no sale, pero hace un rato, se supone que salía. Pero lo que se veía era la formación de patrones. Yo busqué por internet, es fácil buscar Belousov-Zhaonis. Son las reacciones químicas caóticas. Si buscáis reacciones químicas caóticas en Google, encontraréis muchos ejemplos, y uno de los ejemplos más famosos es este. Un ejemplo en el que esas dos sustancias, ¿qué tienes? Dos sustancias, un bote, un recipiente transparente, la agita un poquito y pega. Y en un par de minutos, aquello empieza a salir como puntitos, si la sustancia tiene un color de rojizo, aparecen puntitos de color azulado, que esos puntitos empiezan a crecer, cuando van creciendo de repente dentro de la pared de una zona rojiza, aparecen como aros, como anillos, esos anillos interactúan entre ellos, forman como espirales,
pensada. Bueno, vosotros estáis vivos gracias a ese tipo de reacciones. Vuestro corazón, el marcapaso natural que tiene vuestro corazón, genera ondas eléctricas de tipo espiral y tipo caótico. No es similar la ocurre de esa reacción tipo. Y te vivo por eso. Y si vuestro corazón deja de ser caótico y se vuelve regular, fibriláis, os da una transformación y te dirigís al hospital, no morís. Lo regular os mata, lo irregular os mantiene vivos. Y eso ocurre muchísimas reacciones químicas. Pero eso llevó a los biólogos a pensar que había que aprender matemáticas, que había que utilizar matemáticas. Por supuesto, el campo de la biología matemática no es nuevo. La biología matemática ya existía en el siglo XX. Pero para los biólogos matemáticos no eran biólogos. En biología no se estudia matemática. Lo que se estudia algo de química y biología. Para un biólogo matemático es un matemático metido a biólogo. Pero para la biología matemática, o mejor dicho, las matemáticas para entender la vida, se han convertido tan necesarias que los biólogos han tenido que inventarse un nuevo nombre. Porque ellos no quieren que sean biología matemática. La biología matemática es la biología hecha con matemáticas, no por biólogos. Y los biólogos le llaman biología de sistemas. Biología de sistemas. Ahora en España, biología, un tema de moda, todo el mundo quiere estudiar biología de sistemas, todo el mundo quiere trabajar en biología de sistemas. ¿Qué es la biología de sistemas? Utilizar matemáticas, informática y dispositivos experimentales de alto rendimiento. Que me permiten secuenciar genomas completos en poco tiempo, que me permiten determinar el reactoma, las reacciones químicas de la célula en poco tiempo, que me permiten determinar todas las propiedades de la célula de la ley de enzima. Ahora, en España, muy pocos biólogos no trabajan biología de sistemas. Ahí se utilizan teoría matemática, teoría de redes, cuestiones diferenciales, bueno, y cantidad de modelos para tratar de entender toda la complejidad de la vida. Porque la vida, hemos descubierto a principios del siglo XXI, que es infinitamente más complicada que lo que pensábamos a principios del siglo XXI. Todo el proceso de la primera mitad del siglo XX fue un proceso en el que cada vez parecía algo más fácil. ¡Oh, qué fácil! Antes, ¿qué por el campo de tener el código genético de la vida? ¿Ya de varias? No, solo hay una, ADN. ¿Pero cómo son las relaciones químicas? ¡No, te preocupes! Cada proteína una fisión, cada proteína una reacción. Pero hemos descubierto que una proteína puede hacer muchas funciones, que las reacciones químicas están muy imbricadas unas con otras, que todo es mucho más complicado. Hay un renacer. Estoy diciendo probablemente que sea el siglo de la biología en el que los biólogos utilicen la matemática. Y todo lo que conlleva. Un fundamento de biología. Soy químico, supongo que tendré otra asignatura de biología. La visión que mucha gente tiene de la célula es una visión bastante idílica. La célula es una especie de bolsa de basura llena de agua con una parte cosita dentro, ¿no? Que están inhalando. Esa visión es completamente equivocada. La célula no es. ¿Vale? Esto es una manera para que, en un primer curso de biología, se explique a los alumnos que son los diferentes organismos. Las células son cosas mucho más complicadas. ¿Y por qué no es esto una célula? Porque yo ahora mismo tengo unos cuantos kilómetros de atmósfera encima de mi cuerpo y todas mis células tienen que soportar esa química. Una célula tiene que ser una cosa dura. No puede ser una cosa plastrosa, que yo la empujo y un platino. La célula tiene que tener un soporte, tiene que tener una estructura, tiene que tener una estructura. Está Clara Lima, que habló en Emisis hace poco sobre tensibilidad. Hay algunas ideas de los biólogos de que el esqueleto de las células es una estructura de tipo tensible. Bien, la célula tiene un esqueleto. Aquí también lo estamos mirando. Ese esqueleto es móvil, la célula se mueve, la célula cambia, la nieva se mueve, conforme estamos viendo va construyendo y destruyendo el esqueleto. Pero tiene un esqueleto que la soporta. La densidad interna de una célula es bastante parecida a la densidad de un cristal de proteína. Para imaginar una célula, tenemos que imaginarnos las piezas de un juguete Lego, todas metidas en una bolsa de cartón. Hasta luego, no tenemos más piezas. Y eso es una cosa dura, como las propias piezas del Lego, tan dura como las piezas del Lego. Pero eso es una célula. La célula tiene esqueleto y hay sustancias, hay proteínas que se mueven por ese esqueleto, que trasladan orgánicos.
que hacen cosas que se estén. Pero que este niño, lo ha visto todo el mundo y vacío. Está vacío, ¿entendés? Pero en realidad, la célula está repleta de cosas. No se va a mostrar. La célula es una discoteca llena de gente, la todo el mundo está, todo el mundo. Una célula no es un reactor químico en plan, en una vasija, tengo un líquido y he hecho un reactivo. Te voy a poner otra reactiva de vuelta, pasa tranquilita, viendo. Aquí tengo un sistema completamente relleno de cantidad de cosas, todas pegándose, compitiendo entre ellas por el espacio, y ahí tengo que realizar, tengo que desarrollar reacciones. En una especie de este tipo, aquí tenéis los ribotúbulos, son las rojas, aquí tenéis ribosomas, que fabrican proteínas, en verde, aquí tenéis algunas sustancias, que dan las proteínas, aquí tenéis un flagelo, una célula está la membrana de una célula, que es un ribotúbulo. La célula es un ambiente extremadamente complicado. Si yo quiero entender una reacción química dentro de una célula, no puedo imaginarme esa reacción química como ocurriría en un recipiente grande, ¿no? Para ver el aire, ¿no? A las dos moléculas, oxígeno y metano. Llega la molécula de oxígeno, le tengo un parásito de metano, reacciona, no, en la célula es extremadamente difícil que una reacción química ocurra sin la célula. En la célula, prácticamente todas las reacciones químicas están anuladas. Es como la discoteca, vosotros queréis ir a la barra a comprar la ropa, pero os cuesta muchísimo trabajo porque está agotada de frente. Necesitáis al camarero, camarero profesional, sabe mover siempre la gente con la bandeja. Y sabéis, le pedís al camarero, el camarero va a la barra, porque la puede lograr. El camarero analiza la reacción que vosotros cojáis. Pues en la célula, prácticamente todas las reacciones químicas ocurren gracias a proteínas que catalizan la reacción. Cuando uno estudia bioquímica, la reacción básica, la bruta metabólica básica, es el metabolismo de la glucosa, el que nos da energía, que nos provee de los alimentos, de moléculas de ATP, de glucosfatadas, de las que tenemos energía. La glucosa es una sustancia que penetra fácilmente la célula. Entonces, si una célula consigue, a veces ciertos poros, que penetre glucosa, nada impide que la glucosa salga fuera. Lo que entra por un lado también sale por otro. Entonces, lo primero que hace la reacción de la glucólisis, la que nos permite obtener energía a partir de los alimentos, es hacer más grande la glucosa. La añadimos un glucosfato. Si convertimos la glucosa en glucosa sin fosfato, ya es una molécula más grande, no es mucho más grande, pero es lo suficiente para que no tenga problema. Ya lo que entra ya no sale. Lo es fosfato. Esta reacción ocurre con una enzima. Esta enzima muy famosa es la esfinasa, es una enzima muy bien caracterizada, tiene su estructura tridimensional, y una enzima bonita porque es una enzima que se reconforma, que cambia de forma cuando actúa catalizando. Es decir, es una especie de llave, de cerradura, en donde entra la sustancia entra un ciclo activo. En ese centro activo, en este sitio activo, la proteína se cierra un poquito. La proteína puede capturar también una molécula de ATP en otro lugar. Se cierra también un poquito y acerca el ATP a la glucosa. Hay un intercambio de glucosfato y devuelvo una molécula de ATP. El ATP es adenosín trifosfato, y el trifosfato, el trifosfato se compra. Entonces, toda esa acción es protegida. Está protegida en una célula. Como la célula es muy, un ambiente extremadamente competitivo y muy complicado, para que la reacción se dé bien, necesito encapsularla en un lugar. Es como si yo protegiera a mis reactivos para que la reacción tuviera lugar. Gracias a esto, por ejemplo, esta reacción química, la conversión de glucosa en glucosa sin fosfato, puede ocurrir de manera natural. De manera natural, la ATP choca contra la glucosa, esta reacción. ¿Vale? Pues esto ocurre como unos, del orden de unos 1.000 millones de veces más rápido, gracias a la existencia de esta proteína. Entonces, la célula en la práctica, todas las reacciones químicas están catalizadas, están ayudadas por sustancias de proteínas que actúan como enzimas. Actúan como catalizadores no solo las proteínas, actúan también trozos de ADN.
hay trozos de ARN que no acaban convirtiéndose en proteínas, que van a ser traducidos a proteínas, que actúan también como catalizadores. Pues hay una hipótesis de que la vida surgió en un mundo solamente de ARN. Pero lo que yo les voy a contar en esta charla son un poquito de la matemática para modelar este tipo de resentimientos. Voy a poner ejemplos muy sencillitos. Voy a hablar matemáticas, no me dan miedo poneros formulitas matemáticas. Pero vamos a intentar construir modelos muy simples de la actividad de estas sustancias que son las proteínas cuando actúan como así. Básicamente hay dos grandes bloques de enzimas. La célula tiene cantidad de mecanismos de control y casi todos los mecanismos de control de la célula los reconocemos en detalle. ¿Eh? Se están descubriendo cada año muchísimos mecanismos de control. Muchas enzimas son enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas solo tienen un mecanismo de control. Hay una cierta sustancia, algún ligando, que es capaz de controlar cuando actúa o cuando no actúa la enzima. ¿Eh? Puede inhibir la acción de la enzima, puede favorecerla, puede hacer diferentes cosas. De manera que la enzima lo que hace es poner en contacto sustancias que tienen que reaccionar gracias a su gran estructura de control. Como si yo quisiera que dos amigos míos, un amigo y una amiga, se hicieran novios, pues yo los envuelvo en un motor y los invito a los dos a poner en la misma mesa. Y los dejo que hablen entre ellos. Ese proceso no garantiza que la enzima funcione, pero sí garantiza que al menos los dos. Porque que por encima esos dos amigos, pues es mucho más difícil si yo lo intervengo. Esa es la verdad. Las teorías sobre cómo funcionan las enzimas básicamente son teorías que se basan en la idea de que la enzima reduce la energía necesaria para que se produzca la reacción química. Ahí en el vídeo tenéis metano y tenéis oxígeno. Tenéis una cosa que ocurre todos los días en las cocinas, en nuestra casa, porque tenemos cocina de gas. Obtenemos energía a partir de la reacción entre el metano y el oxígeno, la combustión. Para hacer una reacción química, las dos sustancias químicas que tienen que reaccionar tienen que colisionar con una energía adecuada y con un ángulo de desarrollo. Un modelo detallado de cómo reaccionan, cómo interaccionan dos moléculas, es muy complejo. Requiere, no sé, que haréis solamente, será química, física, cuántica. Construir un modelo matemático de eso es muy difícil, es costoso, se puede hacer una relación muy sencilla, pero no es el objetivo de muchos biólogos a la hora de entender la vida. A la hora de entender la vida queremos modelos más sencillos, intentar entender de una manera más aproximada cómo funciona la cosa. Entonces, lo que está haciendo la enzima es reducir la energía necesaria de los reactivos, la energía de activación, para facilitar la reacción. Claro, hay una segunda que era muy rico, pero en la práctica la cosa es un poco más complicada, tiene más máximos, tiene más mínimos. En las reacciones químicas, cuando yo quiero convertir una sustancia, un sustrato, en un producto, yo utilizo una enzima. La enzima facilita la reacción porque canaliza la reacción en todo el espacio de estados posibles, en el espacio de energías, cada estado posible de los orbitales de cada una de las moléculas, pues tiene esta estructura adecuada para hacer mucha reacción química. La temperatura. La reacción química depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética de las moléculas que colisionan entre ellas y más hace que alguna de ellas colisione en el ángulo correcto para que se produzca la reconformación del orbital. Pero lo que hace la enzima es ayudar de alguna manera a la reacción. Va a ver una enzima que viene aquí y va a separar y ayuda a aclararse un poco. En un problema matemático, lo que queremos es entender, comprender lo que pasa. En un problema matemático no puede ser demasiado complicado. Es verdad que hay gente que tiene que utilizar modelos matemáticos muy complicados. El que quiera entender los detalles de cómo actúa el centro activo de una proteína, el punto de vista cuántico y cómo se van colocando allí los diferentes, las diferentes moléculas para reaccionar, quieren utilizar un modelo complicado. Pero para muchas reacciones químicas basta con un modelo sencillo, un modelo basado en concentración. Voy a tener concentraciones de unas sustancias, por ejemplo de toxina, de los sustratos, de los productos, y voy a construir un modelo de cómo cambian esas concentraciones conforme pasan.
Mañana tenemos un modelo de una reacción química muy sencillita. Estas ideas son ideas de mediados del siglo XIX, ideas muy antiguas, porque seguramente estudiaréis en la asignatura de química. Entonces yo tengo una sustancia dada por la concentración, como moles por litro, y esa sustancia, por ejemplo, se puede convertir de manera irreversible en una sustancia B. Una sustancia que por alguna razón se transforma en A, se transforma en B. Entonces, la cantidad de moléculas por litro, moles de la molécula que yo tengo por litro, disminuye conforme pasa el tiempo, incrementándose la cantidad de moléculas de B. Por cada molécula de A, de B, y una de A, y una de B. Entonces, eso lo modelo yo con el lenguaje del cálculo como la variación. ¿Cómo varía el número de moléculas de un tipo? Es igual a cómo varía el número de moléculas del otro tipo, pero con la pendiente cambiar de signo. Lo que por un lado es caída, por otro lado es caída. Eso me da dos ecuaciones diferenciales combinadas. Una es igual a esto y otra es igual a esto. Esto que es el término cinético, es el término de la reacción química, básicamente una constante. Esa constante depende de muchas cosas, depende de la temperatura, depende del pH, depende de otras sustancias que ocurran. En bioquímica es muy típico, por ejemplo, que todas las reacciones en las que interviene el agua, no se ponga el agua. Nadie escribe la molécula de agua. Se asume que hay demasiada molécula de agua y no hay problema de conseguir una molécula de agua. La concentración de agua no influye. Pues no se pone, ¿verdad? Hay cosas que no se ponen. ¿Cuál es la que tenéis? La ley cinética más sencilla posible. La cantidad de moléculas que reaccionan es una constante por el número de moléculas que hay. Tengo un gas de moléculas, esas moléculas pueden chocar de diferentes maneras, hay una cierta probabilidad de choque, y en función de la temperatura, pues, chocan más o chocan menos. Entonces el proceso de cuántas chocan lo convierto en una única constante. ¿Qué va a hacer un modelo de ese tipo? Los modelos de tipo, obviamente, modelan pocas reacciones, porque hay muchas reacciones más complicadas. Si yo tengo que el proceso es reversible, porque casi todas las reacciones químicas son reversibles. En general, las reacciones químicas irreversibles están mediadas por enzimas en las que vuelva, una vez que salen los productos, que los productos vuelvan a entrar en la enzima, es difícil. No es fácil, es como cuando metes algo en un sitio y pones de volver a sacarlo. Entonces, hay maneras de meterlo, pero no hay manera de sacarlo. Bien, esto es un modelo orgánico, los modelos con los que yo trabajo, como bioquímicos, un modelo sencillo, la sustancia A se convierte en sustancia B con una cierta tasa, K1, K1 por el número de moléculas de A, me dice cuántas de ellas se están convirtiendo en B. Y lo mismo es, B vuelve a convertirse en A, al revés, y lo vamos a dos. Desde un modelo matemático muy sencillo, ¿cómo va a ir a la concentración de A? Pues pierde moléculas de A, que se convierte en B, como factor K1, y gano en función de la que de B. La reacción que viene de B y la de B. Signo más, signo menos, pierdo gano, y lo mismo en la otra reacción. Y tengo un sistema de ecuaciones, esto es un sistema de dos ecuaciones lineales, vosotros lo estudiaréis en vuestra asignatura de matemáticas aplicar finales o de métrica. Y tenéis el modelo. Y tenéis cómo se resuelve. Lo más interesante en un modelo de este tipo son los estados de equilibrio. Los estados de equilibrio son los estados que no cambian. Si esa expresión que está aquí vale cero, aquí está la expresión vale cero, que decimos, el cambio en la concentración de aire de B es cero. Luego, aire no cambia. Esto se ve en esta figura. La concentración de A y de B tiende a un valor constante con el tiempo en el que ya no se produce más cambios. Esos estados estacionarios son claves para entender el comportamiento de la célula, el comportamiento de la reacción química. Los biólogos lo llaman homeostasis. Entonces, una de las claves de por qué la célula funciona muy bien es porque todas las reacciones químicas de una célula están en un cierto equilibrio. Lo que pasa es que la célula está viva, tiene un medio que interfiere, pasan cosas. Entonces ese equilibrio es un cuasi-equilibrio, es un equilibrio dinámico,
de un equilibrio que va recibiendo sustancia del exterior, que va dando sustancia al exterior y que se va adaptando conforme va saliendo. Las reacciones químicas en las células son lentas. Cuando consideramos, por ejemplo, la reacción del metano con el oxígeno, es una reacción que ocurre, la reacción total ocurre a velocidades altísimas. Porque cuando chocan dos moléculas, pues rápidamente se reconstruyen los orbitales, y para ver en detalle cómo ocurre eso, tenemos que mirarlo con dispositivos de muy alta velocidad, con espectroscopios que trabajan en el régimen de los centros según millonésimas de semana. Sin embargo, la célula no. La célula viva, todas las reacciones van modeladas, guiadas por enzimas y funcionan a tiempo mucho más fácil. La célula pasa por el minuto, pues pasa la infección. ¿Qué tiempo hace que se llama? Dos horas, hora y media. Es un proceso que va a una escala de tiempo más lento. Hay cosas muy rápidas. Hay ciertas cosas que la célula automáticamente tiene que reaccionar y reacciona rápido. Pero la mayoría de las cosas van más lento. Esto es una de las que vamos a ver. Se puede operar un poquito cuando tengo dos sustratos, cuando tengo dos moléculas que se unen para formar la célula. ¿Por qué se complica un poquito? Pues fijaros, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca esta unión para que se produzca la reacción? Pues la probabilidad depende de... Esto es una cuestión de sistema de probabilidades. Asumiendo que el comportamiento de cada molécula por separado es estadístico, pues hay la probabilidad de que A llegue al estado adecuado en la colisión, una probabilidad de que B llegue al estado adecuado en la colisión, por lo tanto el producto de las probabilidades será el producto de que se produzca la probabilidad de que se produzca la reacción. ¿Vale? O sea que la probabilidad de que se produzca la reacción entre dos moléculas depende del producto de ambas concentraciones. Esto es una tontería, pero esto produce en matemáticas una dificultad terrible, y es que se vuelve la ecuación no lineal. Todo el análisis matemático se vuelve muy importante. Aquí tenemos una reacción química extremadamente sencilla, un producto y dos sustratos, tres sustancias, la variación de la concentración de A es igual a la de B, y el signo contrario a la de C, hay B, pero B tiene C, se puede dar el caso contrario, y a la derecha tiene una cinética no lineal, de un producto. Luego está de la solución como tal, no hay mucho cambio. Sigue habiendo adaptacionarios y la dinámica de esta reacción es fácil de entender por un biólogo, por un bioquímico, sin saber mucho. Pero no es un complicarse. En vuestras células se pueden dar decenas de miles de reacciones químicas. Lo que pasa es que afortunadamente ahora mismo en vuestras células, depende de cada célula, se están dando menos de las 10.000. Depende de la célula. Porque es constante que haciendo reacciones químicas. Imaginaros que queréis entender una combinación de 2.000 reacciones químicas. Y todas con expresiones matemáticas no lineales. Eso es bastante complicado. Tenemos el modelo habitual de las reacciones químicas cuando lo ven los biólogos matemáticos. Este tenemos un conjunto de concentraciones de sustancias químicas, una matriz estequiométrica, una matriz que me dice qué sustancias convierten cuáles, esto es estrictamente de grafos, esto es estrictamente topología de las reacciones, esta figurita con flechitas de negativa, esta figurita con flechitas se convierte en esta matriz, y después un modelo cinético, un modelo asociado a cada una de estas sustancias. Esas constantes, estamos poniendo los ejemplos más sencillos, la cinética puede ser bastante más complicada. Porque en la célula hay control. Sustancias que controlan que ocurran las cosas. Entonces, las constantes son un poquito más complicadas porque a cada uno le afectan ciertas sustancias. Hay sustancias de grado más grandes, sustancias de grado más pequeñas, hay división. Y uno de esos tipos es lo que, como lo vemos, los matemáticos. Los matemáticos nos encanta olvidar los detalles y ver las cosas que nos van a ahorrar. Nosotros decimos, un conjunto de reacciones bioquímicas es un vector de concentraciones, hay una matriz estequiométrica y hay un vector, en general no lineal, de concentraciones y de concentraciones. En mi trabajo, lo que vemos, yo trabajo con biólogos bioquímicos, cuando yo trabajo con ellos, lo que yo veo
diferenciales, y yo tengo que resolver por ordenador, y yo tengo que tratar de entender. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que me interesa a los biólogos? A los biólogos me interesa cuáles son las posibles homeostasis, cuáles son los posibles estados de equilibrio del sistema, porque cada uno de esos estados de equilibrio significa cada uno de los estados de la célula. Que la célula haya acabado de comer, que la célula ahora tenga que empezar a crecer, que la célula ahora tenga que enviar una señal para la célula tener al lado. Cada una de esas acciones de estado que corresponde a un cierto conjunto de concentraciones. Y lo que me interesa es ver cómo cambia el estado de la célula. Cómo la célula bifurca ese punto de equilibrio, cómo va cambiando en función de ciertos parámetros. O sea, cómo afecta el cambio de las concentraciones, cómo afecta que yo inyecte concentración de ciertas sustancias. Si a esta célula yo le quito la mucosa y la pongo en un estado de inhibición, ¿cómo cambian las concentraciones de las sustancias? ¿Cómo esta célula se adapta a ese nuevo estado y cambia? Entonces, para el mundo de las manos, todo es relativamente sencillo, pero la realidad está evidente. O sea, a mí el biólogo me da diagramas como el que vimos para el fibroblasma. Un diagrama en lo que aparece en la lista de sustancias, que aparece una serie de concentraciones. Químicos o bioquímicos estudian para cada una de estas reacciones in vitro cómo se comporta cada uno. Soy un modelo a partir de experimentos de cuál es la expresión matemática de esa causa. Me da a mí. Me van dando diferentes reacciones y yo tengo que construir, tengo que tratar de entender desde un diagrama mágico cómo funciona esa cosa. Aquí tenéis que hacer una pequeña red, una red muy sencilla. En biología no hay nada sencillo, ¿eh? Lo que hemos descubierto a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es que en biología los biólogos estaban completamente autoengañados. La biología de sencillo no tiene nada. Muy complicado. Pero bueno, y esto es una reacción química bastante sencilla con unos comportamientos relativamente sencillos. Fijaros qué pasa en esta figura. Pues he cogido una célula cualquiera. Podría haber cogido una de las que trabajamos nosotros, pero he cogido esta. Fijaros, hay ciertas sustancias que tienen un cambio rápido y después se relajan con un cambio más rápido. ¿No? Pero ya hay un cambio rápido y eso es un cambio más rápido. Hasta la frase del mismo. Veis que hay cambios realmente rápidos y después el comportamiento como aparentemente más rápido. Eso es algo natural en los sistemas bioquímicos. Hay diferentes escalas de tiempo de cambio. Hay procesos que son más rápidos, hay procesos que son más lentos, y hay procesos que son ultra lentos, aún más lentos, ¿no? Hay diferentes escalas. En mi trabajo matemático como biólogo, yo lo que he vendido, mira, lo que yo he aportado a ese trabajo, es el uso de técnicas para separar las diferentes dinámicas en función de la escala de tiempo. Yo tengo una red como esta. Yo quiero entender esta red, lo que me dice el biólogo. Es que yo biólogo, tomo datos cada minuto. Eso me dice. A mí lo que pasa en este primer minuto, hombre, me encantaría poder saber lo que pasa, pero es que no lo puedo medir. El laboratorio no me lo permite, el experimento no me lo permite. Entonces, yo creo que es un modelo tan complicado que soy capaz de entender. Si yo en realidad lo voy a ver en la cabeza. Y a partir del primer minuto, voy a mañana. ¿Puede un matemático ofrecerme una técnica matemática que me simplifique el modelo? ¿Que me dé un modelo más sencillo? ¿Que solo tenga en cuenta la dinámica? Pues soy biólogo, ¿verdad? Bueno, es una de las cosas que yo trabajo en técnicas de reducción de modelos basadas en escala de tiempo. Consideramos que hay reacciones rápidas, reacciones lentas, podemos poner varias escalas de tiempo. Aquí he separado solamente las reacciones rápidas de las reacciones lentas. Aquí es muy importante, yo no trabajo solo, yo trabajo con el biólogo es el que me dice. Hay ciertas reacciones químicas que están bien caracterizadas, que él quiere caracterizar en el laboratorio, que él quiere estudiar la red, donde él ve que hay una reacción química, pero no conoce los cambios. ¿Me va a costar trabajo saberlo porque es rápida? ¿No me va a costar trabajo porque es lenta? No lo sé. Dime cómo va a ser en función de la comparación entre los resultados de lo que sabemos con las hipótesis. Entonces, nosotros lo que hacemos es, yo con mi estudiante, dividimos las reacciones en
rayos directos. Yo tengo una técnica matemática que se llama introducir una escala de tiempo. Yo cambio el tiempo por un tau de cantidad de éxito. Tengo que introducirlo en la función diferencial. Este t será tau de que va a un éxito. Cuando ese éxito lo multiplico para salir éxito aquí, y lo que tengo es que el término lento concentrado por un número pequeño. Lo puedo eliminar el término y quedarme solamente con la dinámica rápida. Me debo la dinámica rápida y si soy capaz de encontrar la homeostasis, el estado estacionario de la dinámica rápida, actúo ese estado estacionario y lo puedo quitar a la reacción completa. Con lo que me quedo con una nueva red de reacciones que solo tiene dinámica rápida. Es un procedimiento matemático que se puede hacer de varias maneras. Yo utilizo una técnica que se llama de perturbaciones singulares, pero otra gente utiliza otras técnicas. Esto es una técnica matemática que no vais a entender y que no quiero que entendáis, pero es muy fácil de hacer. Esto es como invertir una matriz, invertir una coriana. Es una operación matemática muy sencillita que me permite construir una nueva descripción matemática de la red de reacciones químicas en la que solamente aparecen las dinámicas lentas. Las rápidas están en su estado estacionario. El estado estacionario proviene de unas ecuaciones algebraicas que yo tengo. Entonces, si yo ante una red de reacciones químicas puedo incluir o puedo separar o lo que tengo cuatro experimentales, dinámicas rápidas de dinámicas lentas, y el consejo del doctor, tener yo a los importantes, puedo obtener un modelo mucho más simple de esas mismas redes metabólicas que tengan en cuenta solo las dinámicas lentas y desarrolladas. Y puedo hacer predicciones y puedo decir al biólogo, pues mira, claro, el biólogo me dice, pero yo no estoy seguro de que es realmente. No te preocupes, lo probamos, hacemos un modelo matemático, suponiendo que está rápido o suponiendo que está lento. Mira las consecuencias. ¿Cómo ves tú los resultados? ¿Cuál se parece aparentemente más a la realidad que conoces? Ah, este modelo nada, entonces significa que es más rápido. Pues entonces en eso no me voy a preocupar, porque me va a costar mucho tiempo saber qué parámetro tengo. Me voy a preocupar de lo que es. Entonces, el matemático ayuda al biólogo, guía al biólogo con el biólogo al lado para facilitar el trabajo. O sea, no penséis que el matemático trabaja en abstracto y hace una cantidad de trabajo y tiene un artículo. Tengo mi artículo de matemática, pues tengo trabajo que no lee el biólogo. Pero en mi biólogo, el biólogo, tengo que apoyar al biólogo. Con el instrumento matemático. Entonces, nosotros hemos reducido siempre la red metabólica, tanto de la red que preocupamos con los estudiantes, y se tiene un resultado de la gente, bueno, en la región de escala rápida, no. ¿Vale? En regiones en las que fallamos mucho. Pero si yo no estoy interesado en comportamiento a más largo tiempo, sí le damos un modelo más sencillo. Es un modelo muy sencillo de la autopoesía. Cuando la autopoesía en humano tiene del orden de 10, o depende de la célula, de 10, 12 reacciones químicas. Entonces, un modelo de todas las reacciones químicas ayuda mucho a enseñar experimentos a hacer cosas. Más cosas. Yo, aparte de trabajar en reducción de modelos, es decir, en simplificar modelos, también trabajo en otra cosa que es ofrecer resultados interesantes. El biólogo cuando quiere publicar un artículo con un resultado importante, que va a pasar con cosas. Que sepas que cuando haces esto, estás haciendo la segunda cosa de esta manera tan rara. ¡Oh, eso se publica una gran revista! Porque es un comportamiento muy raro. ¿Cómo descubrimos comportamiento raro? Pues el biólogo viene y dice, ¿tú, matemático, eres capaz de descubrir comportamientos raros en tu negocio? Los comportamientos raros, por ejemplo, son aquí una reacción química en la que se alcanza un estado estacionario, pues que de vez en cuando, bajo ciertas circunstancias, no se alcanza un estado estacionario. Por ejemplo, la concentración es posible. Es muy interesante, por ejemplo, la autólisis se ha caracterizado casos en las que se producen oscilaciones. Eso le interesa mucho al biólogo. Y a la también, porque a mí me gusta, bueno, me encantaba la vida de encontrar reacciones, redes metabólicas que tienen caos, que tienen bifurcaciones, que tienen bifurcaciones de Hoff, que tienen diferentes dinámicas, y el lenguaje de los matemáticos, una cosa que me interesa. Me interesan las reacciones matemáticas que me ofrecen cosas, como balance. Y esas cosas también escriben al biólogo, porque a mí le ofrecen información. Bien, voy a hablar de los modelos de la enzima. ¿Cómo actúa la enzima? La ley más sencilla para que para modelar el comportamiento de una enzima es la ley de Michaelis-Menten. Es una ley que se descubrió
a principios del siglo XX, y que es uno de los modelos que utilizan los biólogos para entender cómo hacer la ciencia. Mira, esa mujer, es hombre, desafortunadamente tiene una cosa complicada, esta mujer no hizo mucho más de años de publicación. Hizo mucho trabajo de fondo, de laboratorio, pero publicó poco. Pero esto lo va a convertir en una de las referencias en la historia. Construyó un modelo de cómo actúa una enzima cuando se acaban de descubrir las enzimas hacia los resultados. No se sabía lo que era. Solo una idea en la cabeza. ¿Cuál es la idea? La idea es: la enzima reacciona con el sustrato, con el sustrato S, y forma una nueva sustancia. Enzima sustrato, se llama complejo. Se forma un complejo de enzima sustrato. Y ese complejo es el que genera el producto final. El número de enzimas al principio, el número de enzimas al final, se mantiene constante. Yo transformo la sustancia S en la P, gracias a la enzima. ¿No? Y la enzima, pues por sus propias características, facilita la reacción. ¿Cómo le dan los patrocinantes? Yo creo que se le ocurrió a estos señores es utilizar burda nada. Antes aquí tenéis un poco el modelo de la reacción cotidiana. Relar la transformación entre la enzima y el sustrato y la enzima y el producto, en realidad suele tener diferentes pasos intermedios. ¿Vale? No ocurre de golpe, solo paso, ¿no? Una reducción con una pequeña montañita, y se pueden hacer modelos detallados de pasos intermedios. Yo no lo voy a mostrar aquí, ¿vale? Aquí tenéis las ecuaciones diferenciales. Para el comportamiento simple de cómo analiza una reacción una enzima, utilizando la notación que teníamos antes, la vida de sustancias. El sustrato de la enzima produce el complejo. La variación del complejo es proporcional al producto de la sustancia. El complejo se puede convertir en producto. A través de la voz, el complejo pierde concentración convirtiéndose en producto. Y el complejo, la primera razón que es reversible, la segunda es reversible, puede volver a soltarlo a morir. La enzima puede coger, o sea, la exominasa puede coger a la molécula de glucosa, pero puede también soltarla. Tiene que cogerla y dejarla cogida en la tele y además se puede coger. Lo veis, el sistema de tres ecuaciones. Y lo bonito de este sistema es que la reacción última, la del complejo producto, es básicamente una reacción irreversible. Si queréis, si fuera reversible, la K2 menos, la K menos 2, sería definir una escala de tiempo muy para que no influye. Entonces, con una técnica de reducción de modelo basada en escala de tiempo, yo puedo construir un modelo simplificado de esta reacción. Y eso es lo que hicieron Dicarillo. Aquí tenéis el comportamiento del sistema de reacciones anterior. Tengo una cierta cantidad de enzima, tengo una cierta cantidad de sustancia, de sustrato, y no tengo nada de producto. Se produce la reacción enzimática y la concentración del producto crece hasta alcanzar un cierto estado de equilibrio. En ese estado de equilibrio, la cantidad de enzima original a la cantidad de complejo, la suma, es constante. Bien, pues lo que hicieron Micaels y Menten fue asumir que esta primera fase es rápida, que se produce rápidamente, y considerar un modelo matemático solo para la parte de la escala de tiempo. Entonces, haciendo eso, a cierta hipótesis, no quiero entrar en detalles, pero básicamente que la constante K2 sea mucho más pequeña que la otra 2, por lo tanto la reacción ES a P más E es una reacción prácticamente reversible, pues obtengo un modelo resumido, esto es las mantas, ¿vale? Esto es para los profesores, para los alumnos, pero ahora la ambiental, lo que he hecho es decir, ¿cuál es el estado cuasi estable? Pues el estado cuasi estable, el estado en la escala de tiempo lenta es este estado de aquí. El comportamiento de esta región, el comportamiento de esta región, es un comportamiento en el que la ecuación diferencial del complejo casi no cambia. Cambia, está cambiando, pero casi no cambia.
La molécula nos dice que el cambio en el complejo es prácticamente constante en esta región de estado tras estado. Entonces, la ecuación diferencial, esta, prácticamente, este término está aquí en cero. Bueno, pues si este término es igual a cero, yo puedo despejar la enzima y eliminarla de la ecuación. Hago igual a cero, despejo, y obtengo una ecuación para la evolución del sustrato y del producto que no tiene a la enzima. Esto lo hicieron en 1903. Y lo que yo le hago, mi trabajo, es decir, no echarse lo que tenemos una base de escrito. Esto es más sencillo. He quitado dos sustancias, la enzima y el complejo. Entonces, el biólogo, al hacer el experimento, yo ya no tengo que medir la cantidad de enzima, la concentración de enzima. Porque no me aparece la reducción. Solo me aparece la cantidad inicial. Entonces, un seguimiento de esas sustancias. Esto que se hizo en 1913 es lo que yo hago ahora con redes metabólicas más complicadas. En mis redes metabólicas, no se aplica a la ley de acción de masa, sino que todas las reacciones enzimáticas tienen ley de este tipo. ¿Vale? O sea, ya incorporamos esta ley, ya descartamos ciertas escalas de tiempo rápida, nos quedamos con ciertas escalas de tiempo rápido. Pues tenemos una red complicada y lo que hacemos es hacer esa análisis. Por supuesto, el modelo de punto antes es muy sencillo y esto se puede complicar todo lo que queráis. Muchas enzimas actúan de una manera bastante complicada, ¿vale? Y se producen las ecuaciones. No quiero entrar en detalles porque creo que esto pensé que puede ser interesante, pero creo que no es muy interesante. Tenemos expresiones matemáticas complicadas. Yo creo que quiero ilustraros es que esta expresión matemática rápidamente en una red, esto es una acción enzimática de una enzima que tiene dos posibles complejos. El complejo EA y el complejo EO. Esto está relacionado con la red metabólica de la urea. El riñón. Pero bueno, sin entrar en detalles, fijaros, la expresión es muy complicada. No solo depende de las sustancias externas, de residuos. La A más la enzima, o sea, igual al producto más la enzima. Y U son posibles productos. Hay otros muchos. Desde la A obtengo U, o desde la O obtengo U. Y tengo una expresión cinética bastante complicada, que aparece las concentraciones de la O, de la A, y eso me da la concentración. Yo trabajo con ecuaciones como esta. Pero es una red de 15, 20, 30 estudios. El objetivo es tratar de entender cuáles son los estados estacionarios y entender cómo cambian esos estados estacionarios cuando cambian los parámetros de la reacción. Aquí tenéis varias reacciones. Siempre modelamos las reacciones con su matriz estequiométrica y obtenemos el documento. Voy a ir grabando. Estos son diferentes modelos, pero al final no los voy a mostrar. Otra cosa que hacemos. La segunda cosa que hacemos es... El modelo de cómo actúa una enzima cuesta muchos años de laboratorio. No es una cuestión de tipo, he descubierto una enzima en el genoma, un mujer, venga, la proteína, ¿cómo actúa esta proteína cuando actúa con enzima? Pues muy fácil. Cojo el código de aminoácidos, el código de ADN, incluso directamente lo haces y ya sé cuál. No. Me requiere analizar en detalle cómo funciona. ¿Qué ley sigue para modelar los comportamientos de servicio? Pero que son biólogos que son mucho trabajo. El biólogo tiene, por ejemplo, que estudiar 15, 20, 30, 40, 50 enzimas. Que ha descubierto un análisis con herramientas de análisis intensivo de reacciones. ¿Cómo la hace? ¿Cuál va a ser la más fácil de caracterizar? ¿Nos podemos ayudar? ¿Cómo le podemos ayudar? Pero podemos ayudar porque podemos, como matemáticos, desarrollar una técnica matemática que modele cómo varía el estado estacionario independientemente de la ley que yo ponga por encima. La acción puede ser una ley linealmente, o puede ser una ley por inhibición, no, no me importa. Independientemente del modelo, yo te puedo decir más o menos cómo cambia el trabajo. Entonces yo, ante enzimas que se descubiertan, que tenemos que ver cómo influye una red metabólica, que la hay conocida, obviamente, algo consciente de la red,
Eso, tenemos cara conocida, no podemos hacer nada. Pero podemos meter una raya conocida, una raya nueva, ver cómo interviene, podemos estudiar una especie de abanico de posibilidades. Eso yo lo veo, si yo no puedo hacerlo, sin usar la gramática. Entonces, lo que utilizamos una técnica que se llama análisis cinético estructural. La idea es una idea también muy ley, estándar, muy sencilla, consiste en normalizar a la unidad el flujo sanguíneo. La homeostasis, la concentración de cada producto, de cada sustancia, es un valor bien determinado. Yo divido adecuadamente las concentraciones por ese valor y hago que el estado estacionario marca un mundo. Pero más aún, que van a uno independientemente de que yo cambie o tal. El estado estacionario tiene un valor, hay cierto parámetro que genera una bifurcación que cambia el comportamiento del estado estacionario y le da un problema por el oscilatorio. Pues hasta que ese parámetro tenga ese valor, hasta ahí mi cambio en las leyes cinéticas de las enzimas no me afectan en una técnica de ese tipo. Entonces yo, afecto matemáticas, normalizo una operación matemática muy sencilla y acabo obteniendo un modelo simplificado de la red metabólica matemático de la receta X y una matriz y unas reacciones especiales. Esto es una normalización, es como cambiar la escala de medida. Pues gracias a hacer eso, yo puedo introducir unos parámetros que son saturaciones que me modelan diferentes leyes. Las saturaciones, cuando tengo la ley de acción de masa, la ley de la unidad, cuando tengo la ley de la N, la ley entre 0 y 1, cuando tengo el modelo de Hill, la ley entre 1 y N. Entonces yo puedo, a mi modelo matemático, estudiar cómo le afectan cambios en estas saturaciones. Es decir, cómo le afectan cambios en el modelo. Y eso yo no le interesa, porque le ayuda a saber cómo definir su experimento. Este tipo de técnica es una técnica muy utilizada por ingenieros, muy utilizada por ingenieros químicos, por ejemplo, la química del petróleo se utiliza muchísimo, pero en biología es una cosa muy reciente, se lleva utilizando la señora de 5 años. Y es una red metabólica muy, muy sencilla, con un modelo muy sencillo, y se sabe que tiene diferentes comportamientos en función de los parámetros. ¿Vale? Puede haber un movimiento oscilatorio, que los parámetros llamamos un ciclo límite. Podemos tener comportamientos de la multivado hacia un estado estacionario o podemos tener directamente comportamientos monótonos hacia un estado estacionario. Diferentes comportamientos. La misma red, las mismas enzimas, pero en función de las leyes, en función de los parámetros, tengo diferentes comportamientos. Yo, conociendo la topología de la red, conociendo qué reacciones hay, y eso me va a dar herramientas de alto rendimiento que analicen el genoma. Puedo ver cuáles son los genes, las proteínas que tengo, las reacciones que tengo, eso lo puedo ver. Ahora me queda a cada una de ellas estudiar el modelo, pues con una técnica de ese tipo puedo analizar independientemente del modelo la diferencia. Ahí lo estamos también haciendo, estamos trabajando con los biólogos en esto, y entonces obtenemos diagramas de bifurcación. ¿Vale? Los diagramas de bifurcación son diagramas que en función de los parámetros me determinan cuánto varía el tipo de comportamiento. Cuando pasa de un comportamiento oscilatorio a un comportamiento no oscilatorio, por ejemplo. Es un diagrama de bifurcación obtenido para los cuatro parámetros de la red original. Pero a mí lo que me interesa son las relaciones entre esos parámetros más razonables. Y eso lo da el análisis cinético-estructural. Porque reduzco el número de parámetros y además obtengo parámetros con mayor significación de orden. Hay toda una manera de interpretar estos parámetros que ayuda, utiliza el lenguaje biólogo y que ayuda al biólogo a utilizar este tipo de técnica. Entonces yo obtengo diagramas de bifurcación en los que el parámetro que yo muevo es un parámetro que es muy complicado. Es muy difícil imaginar que esta combinación tan rara de los parámetros asociados a cada una de las reacciones químicas fuera el parámetro más adecuado para ver la bifurcación. Pero el matemático con su trabajo logra destacar eso. Y eso le ayuda al biólogo, porque el biólogo intenta interpretar por qué. Pero básicamente son las dos cosas que yo hago con biólogos, ya voy acabando, esto ya estamos pasando de tiempo. Nosotros usamos básicamente técnicas de análisis basadas en escalas de tiempo, para simplificar redes complicadas, y usamos técnicas de análisis cinético estructural
para eliminar el efecto de la dinámica completa de la enzima y tener la posibilidad de moderar enzimas de las que no se moderan. Por lo tanto, al biólogo le gusta otra cosa. Esto es un trabajo en el que tienes que estar con el biólogo si está hacia adelante. No es un trabajo de simulación, de análisis matemático, etc. Pero una vez que tienes resultados, constantemente tienes que estar retroalimentado del biólogo, te va diciendo, ah, pues esto no tiene mucho sentido biológico. Pues esto sí, esto es curioso. ¿Ah? Y seguimos de apoyo al biólogo. Y con esto acabo. Pero pues en la calle un mercado, un medicamento, te hace un horror de 10 años,
que no han sido un mes de secundario prohíba su uso. Y de repente se descubre que en las mujeres embarazadas de Nigeria, porque en su dieta incluyen tal producto que no es un europeo, es únicamente y al ser prohibido. Y pues ya la tienen que eso está ocurriendo. Porque es muy complicado de decir eso. Eso tiene mucho vida. Yo trabajo fundamentalmente con el grupo de proliferación celular de la Universidad de Málaga, que se dedica básicamente a cáncer y a enfermedades raras. Sobre enfermedades raras. Y trabajo con el grupo Intercept de la Universidad de Valencia, que se dedica a tratar la familia de droga. Y se habla células con respecto. Y esas son las aplicaciones clarísimas. Y uno ni otro es para que la vaya, ¿vale? Pero si estás haciendo un trabajo de fondo, tienes que ser básica que puede tener respuesta futura, ¿verdad? Químicos, los jóvenes químicos, si no quieren preguntar nada. Vuestro futuro como químicos, tenéis que tenerlo muy en cuenta. El siglo XXI, que es joven todavía, el siglo XXI es el siglo de la bioquímica, la química orgánica. La seguridad en los años, muchos de vosotros trabajaréis en este tipo de temas. Los biólogos necesitan químicos. Y los de medicina, en farmacología, en muchos temas, se necesitan químicos bien capacitados para analizar ese tipo de cosas. Y como químicos, aunque ahora tenemos vida matemática, aprender toda la matemática que podáis. Por eso vienen los doctorados, los que se dedican a la investigación, los que vayan a trabajar la frontera del conocimiento, van a tener que aprender mucho matemática. Hay muchos biólogos que se han arrepentido de la poca matemática que han tenido en la carrera, y muchos químicos que se han arrepentido de lo poco que han tenido. Y hay cursos de máster, lo que quedó tan de cierto conocimiento de matemática. Vale. Si tienen preguntas, volvemos a agradecer a Francia.